Continuamos con saber y sabor. Eh, no, no puedo eh, empezar este último bloque sin destacar eh, y felicitar, por supuesto, a los papás y a Agustina Belén por el triunfo que tuvo en Buenos Aires compitiendo con, con muchos chicos de distintos lugares de la Argentina y que los salteños realmente estamos muy orgullosos de ese logro. Tiene un futuro este, muy promisorio. En la música, en el canto. Tiene que dedicarse a estudiar su colegio, su universidad, seguir estudiando canto con Laura Serrano. Seguramente va a llegar el momento donde va a triunfar como, como cantante profesional si se dedica. Y si no lo hace como tal, lo hará con sus amigos. Pero realmente eh, tiene una voz excepcional y, y estamos muy complacidos de haberla tenido en nuestro programa. Bueno, continuando con nuestro tema, le, le había preguntado a Fernando. ¿Qué siente él, que es, que es un poco el alma mater de todas las inversiones y todas las... Este, eh, darle lugar a todas las inquietudes que hay para evolucionar en la alta complejidad aquí en Salta? Eh, todo lo que logramos nos genera una gratificación especial. Yo digo siempre que no nada tiene generación espontánea, es un sacrificio todo. Eh, hacer tu programa, estudiar, ser médico, ser abogado, ingeniero implica un sacrificio. La gente que se levanta todos los días para ir a trabajar a la fábrica o generar un microemprendimiento, una pyme o lo que fuere, hoy como está la situación es, es todo muy complejo. Eso implica que alguien tiene que hacer un esfuerzo que no tan solo es físico sino que es económico. Además de eso implica que la gente que te rodea esté comprometida con el proyecto, porque nadie lo hace solo. El creer que uno lo hace solo, uno puede generar la idea, tener este, eh, los medios, nosotros somos eh, en la empresa varios socios, que somos todos médicos, que, que, que todos eh, pretendemos y queremos que el IMAC sea un centro de, de alta medicina, de alta tecnología médica, y es el sentido por el cual lo creamos el IMAC y seguiremos generando en cada uno de nuestros, de nuestros actos un, 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 un efecto para que el resultado final sea un centro de alta complejidad médica. Hoy logramos tener el trasplante de médula, pero hace años que hicimos el primer trasplante de riñón y que ya llevamos hecho, no sé, cientos de trasplantes renales en Salta y fuimos los primeros que, que comenzamos con el trasplante de riñón. Hicimos la primera cirugía cardíaca en Salta y hoy tenemos más de 12.000 pacientes operados en Salta. Tenemos, Dejó de ser un tabú el tema cardiológico, ¿no? El, el tema mm. cardiológico te diría. Alguien se me el corazón y se sentía muerto. Claro, hoy, gracias a Dios, la, la, la patología, el, la, la medicina avanzó tanto que eh, hoy tenemos la posibilidad de contar con eh, procedimientos que no son tan invasivos como una angioplastía coronaria, colocar un stent que se puede colocar rápidamente y con una. Un procedimiento mínimamente invasivo, le evitamos a un paciente que tenga un, un infarto de miocardio, que evolucione a la muerte súbita. Y, podemos, que, da, y que da una condición de vida. Y que da una condición de vida espléndida. Además, podemos hacer una cirugía cardíaca por corregir un defecto congénito, cambio de válvula, cualquier edad de la vida. Estamos operando término medio pacientes de 80 años de, de reemplazo de válvulas aórticas por estenosis aórtica. Es decir, ya la limitante con la, el avance tecnológico, te diría que hay pocas cosas que limitan ese tipo de procedimiento. Entonces, si al paciente le hace bien y mejoramos la vida de la gente y generamos proyectos nuevos que desarrollen la medicina en salta, a la cual tengan acceso médicos, pacientes, familias, que la obra social gaste menos, estamos contribuyendo todo a que toda la maquinaria de salud se optimice en todo sentido. Por bueno, los viajes solidarios que hacemos también. Eh, sí. está, está claro que los resultados son eh, muy buenos. Yo quiero contarle al público, nosotros a través de la consultora hemos realizado estudios de satisfacción con los pacientes y con los familiares de los pacientes en el IMAC y realmente el, el resultado de, de los trabajos de investigación eh, certifican algo eh, óptimo, extraordinario. Y los resultados son eh, poco comparables con cualquier otra clínica. Yo digo de 0 a 10, y tengo que decirle que claro, fueron los resultados, están entre 9 y 10 la, el, el estado de satisfacción de los pacientes y de los familiares de los pacientes. Y eso quiere decir mucho. ¿no? Hay un estudio serio, con base científica, dentro de las habitaciones, con pacientes de distintos grados de enfermedad y con los familiares que habitualmente lo acompañan. Esto, esto lo cuento, eh, habitualmente no trasciende, pero bueno, con la autorización de quienes nos, nos han contratado oportunamente. Podemos, podemos, podemos hacerlo público porque si no es una cuestión que queda entre nosotros y nuestros clientes. Bueno, eh, Pachi, ¿cómo evoluciona la, la, el tratamiento de la enfermedad oncológica que no necesariamente tenga que llegar a, a trasplante? La oncohematología es, es la rama de la hematología que se dedica a las enfermedades malignas, sobre todo leucemias, linfomas y, y mielomas, son las tres enfermedades más conocidas. Eh, es una rama que se ha beneficiado enormemente en los últimos 20-25 años. Eh, el mieloma múltiple, que es una enfermedad que afecta a pacientes mayores de 65 años, es una enfermedad que cuando yo era residente la sobrevida estaba en dentro, en, entre el año y medio y dos años y ahora está arriba de los 10, entre 8 y 10 años. Pero muchos ya superan los 10 años. Es decir, hay muchísima medicación nueva. Cada vez menos tóxica y más efectiva. Eso es lo que se ha ido tratando de buscar en, en la oncohematología, y en la oncología en general también, ¿no? que los tratamientos sean cada vez más eficientes con menor costo de toxicidad para el paciente. Y acá juegan un rol fundamental todo lo que son los anticuerpos monoclonales, que son medicaciones que se basan en un principio de César Milstein, que fue un argentino premio Nobel. Eh, en el cual las terapias están dirigidas específicamente a la célula enferma, a un clon, por eso se llaman monoclonales. Un clon es una familia de células específicas y la medicación ataca a esas células específicas enfermas y no a las células o sea, sanas. Ya no era un tiro al azar, digamos. Exactamente, entonces todavía sigue existiendo la quimioterapia ciertamente tóxica, la clásica que hace caer el pelo, pero cada vez se va reemplazando más por terapias nuevas que benefician beneficia enormemente al paciente, no solamente en cuanto a toxicidad, de, de, de tener bueno, náuseas, la caída del cabello y todo, sino que además el paciente hace los tratamientos hoy en día y en muchos casos se va a trabajar. Ambulatorio. ambulatorio? O sea, ambulatorio. En Imac tenemos lo que llamamos hospital de día, que es una sala con, con ocho sillones que tienen su televisor, entonces el paciente va, se sienta ahí, ve televisión, lleva a su computadora, un libro, lo que quiera hacer, Escuchar música, eh, viene la enfermera, le coloca una vía y se, se infunde la medicación en 3-4 horas y después se va a trabajar o a donde quiera, digamos, es ambulatorio. Entonces, se ha beneficiado mucho los últimos 25 años en cuanto a la tasa de curación y en cuanto a la menor toxicidad de los tratamientos. ¿Y siguen saliendo medicamentos año a año? Cada vez más. Sí, sí. Con respecto a los medicamentos, te cuento una cosa interesante. Eh, acaba de desarrollar la ciencia, la terapia génica, que son medicamentos especiales para tratar algún defecto genético como causante de, de, de enfermedad. Y el IMAC está autorizado, es eh, la cuarta institución en todo el país, está habilitado tres centros en Buenos Aires. Y el IMAC, para el tratamiento de esta droga, que es una droga este, sumamente onerosa, que es para el tratamiento de patologías neuromusculares, sobre todo en los, los chicos que tienen patología neuromuscular. De hecho, ya vamos a empezar a tratar pacientes en el IMAC. Y este, el IMAC, con el centro de neurología que tenemos, con los neurólogos que están tratando ese tipo de pacientes, nos convertimos en el cuarto centro habilitado en todo el país para el tratamiento de este, con este tipo de especial de, de drogas. No, una cosita se me viene a la mente, no, no, no sé si cometo una infidencia o no. ¿Hay alguna inauguración de algo nuevo este, en, en, en IMAC? ¿En IMAC? Si se pero... puede comentar. Sí, Dentro es, del grupo, es, de, es, de, es de público conocimiento, así que no, no estamos contando algo nuevo. Dentro de poco inauguramos el IMAC de Rosario de Lerma. Estamos construyendo ahí una clínica en un predio que nos cedió durante unos cuantos años la municipalidad y la gestión del intendente Jarzum. Eh, nosotros vimos como una, 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 una opción bastante interesante hacer la, la, la clínica ahí como un centro periférico del IMAC. Por supuesto que trataremos, et, et, se va a desarrollar como un centro IMAC, pero probablemente la, la super alta tecnología no, no la implementemos ahí, pero va a ser una clínica que trate hasta la mediana complejidad. Desarrollado con todos los estándares de calidad que tiene el IMAC, es, tenemos tomografía, eh, radiología digital, ecografía, tenemos terapia intensiva, habitaciones de internación común, 11 consultorios, un centro odontológico, va a haber todos los especialistas del IMAC, tiene la obligación de rotar y armar servicios también en Rosario, de tal manera que, como yo te decía, todos los proyectos que hacemos están destinados para que le llegue a la gente. Esto es una manera de llevar el IMAC a la gente. No, toda la y zona y de influencia, sumamente agradecido. Me queda un minuto y tengo que hacerlo a la dama. Eh, eh, ser ¿Qué reflexión que... puede hacer de todo lo que hemos hablado, que vos estás dentro del equipo? Este? Sí, no, bueno, primero este, agradecerte la oportunidad para poder este, contarle a la comunidad que vamos a contar con esta nueva terapéutica, pero también para aprovechamos este momento para comprometer a la comunidad, porque nosotros ahora más que nunca vamos a requerir el apoyo de la comunidad. Porque este tipo de tratamiento como el trasplante requiere un consumo de sangre, de donantes de sangre, ¿sí? porque los pacientes tienen una etapa ¿sí? de la enfermedad donde van a requerir componentes sanguíneos. ¿sí? Y eso la única forma de obtenerlo es a través del donante voluntario, la persona que se acerca de forma solidaria ¿sí? a donar sangre. Entonces, aprovechamos la oportunidad para invitarlo a la comunidad también a acompañarnos en esto y a los pacientes, sobre todo, que muchas veces son pacientes que, que vienen del interior ¿sí? y que no tienen un grupo de amigos que lo pueda acompañar en este proceso. Entonces, sí si van a requerir de la gente que vive acá en Salta Capital que se acerque al centro de donación de la provincia, al Banco Central, que es Bolívar y Entre Ríos porque de allí este, allí se realizan las donaciones de sangre, nosotros por convenio estamos adheridos, ¿sí? en Salta es la sangre más, una de las sangres más seguras del país, porque se hacen estudios de biología molecular, entonces eso también le podemos transmitir a la comunidad que tienen que tener tranquilidad y seguridad. ¿Sí? para recibir los componentes sanguíneos y vamos a necesitar del apoyo de la comunidad porque vamos a necesitar donaciones de plaquetas también. Bueno, importantísimo lo que decís, nosotros ya nos comprometemos, de ahora en más vamos a poner este, como a, a modo de colaboración con la comunidad y con los enfermos y con ustedes un banner donde motivemos a la gente a, a ser donante eh, de sangre y de, y de todo lo que ustedes hablaron esta noche. Se me, se me cumplió el tiempo, queda... Otros temas por hablar, nos reuniremos seguramente en otra oportunidad. <coughs> Les agradezco la visita, ha sido realmente importantísimo, satisfactorio, para todos los salteños, por supuesto, lo que ustedes están llevando a cabo. Así que muchas gracias, y será hasta, hasta otro momento, y brindo por el éxito de la tarea y las inversiones de ustedes. Muchas gracias, gracias por la invitación. Invitación. Sí. Nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo, siempre a partir de las 22. No se olviden que pueden ver este programa por Facebook y por YouTube. Hasta el próximo domingo.